Actress Penelope Cruz is Matt Damon's co-star in All the Pretty Horses. She's been called one of the most beautiful women in the world, and she's taking the movie industry by storm right now. You may have seen her in all those gorgeous Ralph Lauren ads. This new starlet says that she learned her greatest spiritual lesson far from Hollywood. I didn't feel I was doing something. I felt they were giving me a great opportunity to spend time with them. Hicimos nuestro primer documental sobre Calcuta con esfuerzo e ilusión, sin saber realmente cuáles iban a ser sus consecuencias. En aquel documental nos propusimos crear un centro de asistencia sanitaria para enfermos sin recursos y ayudar a los proyectos que la ONG El Compromiso desarrollaba con niños pobres. Estos objetivos, con la colaboración de Manos Unidas y UNICEF, han sido cumplidos. Pero dada la magnitud de la respuesta recibida, la enorme generosidad de los españoles que aquella noche vieron el programa, decidimos ser más ambiciosos. Comprendimos que era nuestra obligación superar las metas originalmente planteadas y dar vida a un proyecto más amplio, dar vida a escuelas, hogares para niñas, centro de distribución de alimentos, de asistencia sanitaria. Y así fue como nació la Fundación Savera. Su nombre es el de aquella niña que en nuestro primer documental vivía en el basurero. Hoy estudia cuarto de primaria en España, y han sido su ejemplo y su ilusión para salir de la miseria los pilares sobre los que hemos construido nuestra fundación. Una fundación formada por todos los españoles, que con su gesto infinito dieron vida a esta aventura de amor y solidaridad. El drama de Calcuta comienza fuera de la ciudad, en el campo, en una región equivalente en tamaño a la península ibérica, pero con más de 500 millones de habitantes. Una zona que cíclicamente es asolada por sequías, inundaciones, pestes, y cuya gente no ve otra salida que coger las pocas cosas que le quedan y partir rumbo a Calcuta. Este año, el estado de Orissa, al sur de la bahía de Bengala, padeció uno de los ciclones más violentos de las últimas décadas. Miles de personas perdieron la vida, millones sus hogares, y no fueron pocos los que se vieron obligados a probar suerte en Calcuta. Los habitantes de Calcuta dicen que es la ciudad más generosa del mundo, pues año tras año acoge a miles de personas. Se estima que más de 40.000 niños viven en sus aceras, que el 2% de su población padece tuberculosis crónica, y que más de 400.000 personas nacen, viven y mueren en las calles de esta ciudad, a la que llaman la ciudad de la noche del horror. Él se llama Carlos Durán. Buenos días, Carlos. Buenos días. Vi el documental de Nacho y, bueno, pues somos amigos de pequeños, pues le ofrecí colaboración para venir a construir aquí el edificio. Que... Las niñas hemos hecho esto, te explico por qué. Hay varios motivos bastante importantes. Por ejemplo, a una mujer la das educación, la das conocimientos y ella lo transmite a los hijos, ¿no? Luego también la mujer está muy desprotegida aquí en esta zona del mundo, pues hay mucho machismo y tiene muy pocos derechos y sobre todo en las zonas rurales todavía más. Entonces, pues otra razón más. Cuando nace una niña en una familia, básicamente ellos lo ven como una desgracia, ¿no? Sí, 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 es un problema para ellos y de hecho pues ocurren cosas bastante desagradables. De muchos sitios pueden salir. De la calle, por ejemplo, pues niñas que están abandonadas, que el padre se ha vuelto loco, ha desaparecido, que es una cosa que ocurre mucho, el marido abandona a la familia pues por muchos motivos y bueno, pues la madre no se puede hacer cargo de ella. Estamos en Park Street, nos dirigimos a ver a unas chiquitulis que hemos encontrado hace unos días. Son cuatro niñas,
La más pequeña tiene 6 meses y la mayor unos 8 años y viven solas en la calle. Ahí las tenemos. Estas son las chiquitulis. Tengo left side here, stop here. Ahí las tenéis entre los coches. Así viven todo el día viviendo. Se tiran así horas, el día entero, pidiendo día y noche al sol, entre el humo, entre los coches. Esa es la vida de estos niños. En cuanto arranca el semáforo, a la acera. En cuanto para, ahí. Y al parecer pues están solas. Hello. ¿Mani? ¿Mani? Se nos ha subido al coche y dice que se viene ahora la chiquitita esta. ¿Tingo? ¿Tingo da? Sí. ¿Small sister having? This one. And this one having a small sister. What is it? El día siguiente dimos parte de nuestro rescate a la estación de policía local, tal y como ordena la ley india. Nadie reclamó a las niñas. El hogar en el que Babli, Parvin y Bebi empezaron a vivir es hoy nuestro centro de operaciones, nuestro proyecto más ambicioso. Después de 5 meses de búsqueda, negociaciones y trámites burocráticos, pudimos comenzar las obras. Pero nuestra primera niña no fue Bebi. Nuestra primera niña fue Madhumita, que llegó a la Fundación Savera casi un año antes que Bebi y sus hermanas. El nombre de la madre de Madhumita es Maloti. No habiendo cumplido aún los 30 años, Maloti comenzó a perder la sensibilidad en las extremidades y se le diagnosticó esclerosis múltiple. Entonces su marido la abandonó. Con solo 5 años, su hija no solo trabajaba limpiando en la casa de la familia más próspera del barrio, sino que por las noches volvía corriendo a su hogar, donde vestía, limpiaba y alimentaba a su madre, que permanecía inmóvil en la cama. Un día, las hermanas de la madre Teresa trajeron a Maloti y a Madhumita. Ellas fueron el principio de la Fundación Savera. Where do you have pain, Maloti? In the heart? In the heart. In the heart? Here? A little bit pain. No, very much. How you know it's very much? Because she told me. I'm her daughter. I know everything. You are the translator. Yes. We live to our house. Can give money to the Landlord. You can give money to the landlord. 2,000. 2,000 rupees. I went to my neighbor's house to work. I am 5 years old. So then you went to that lady's place to work and she went to Prendam. And how long you've been working there? 1 year. You like it? You like it there or not? No? Why? I don't know. What time you used to wake up in that house in the morning? 5 o'clock. And what time you go to sleep? 10 o'clock. What do you know to cook? Potatoes. She cook well, Maloti? Madhumita cook well? No. Thank you.
En los dos barrios humildes de Calcuta, donde se encuentran nuestras escuelas, damos cada día alimentos a más de 150 viudas. La situación de las viudas en India es muy compleja. En la antigüedad, cuando su marido moría, ellas se entregaban a la pira funeraria y se autoinmolaban, en un ritual conocido como sati. Rechazadas por sus familias políticas, mendigan hasta morir. Además, en los días festivos, repartimos alimentos entre todos los beneficiarios, directos e indirectos de nuestra fundación. Más de 1,000 personas. Una buena forma de estrechar los lazos entre los miembros de nuestra familia. Do you know how old you are? I don't know. You don't know? No. And do you know where you are from? You are from Calcuta? Yes. Conocimos a Rosemary en la estación. Estaba enferma y según nos contó, los niños de la estación le habían sacado un ojo para divertirse. Hoy vive con las niñas y a través de su ojo de cristal y una lentilla peina, limpia y ejerce de madre de todas ellas. Rosemary, with the lens you see, okay? Arti, mami, TV? Yeah. Tuberculosis? This is my head too. Night time, I like this. This side better. You sleep? This side. Street? Yeah. Street side? Yeah. Every night? Yeah. And mommy drinking? Yeah. What, you ask money? People give you money? 100, 250. What you do with money? I give my mother. You give your mother? What your mother do with money? Give you food, medicine? Never. Food, never. And... Only one time. Huh? Only one time, night time. Night time, she gives you food? Yeah. Only one time? Yeah. Night time, I eat and sleep in. It's my mother. I'm going drinking. You have been to school? No. Did any foreigner come to help you? One day? No. Never. I, my mother, I don't like. You don't like your mother? No. What is your father? My father? You know your father? Never? Never see your father? You won't live in here or you won't live in Sadestri? No, I'm living here. Why? In Sadestri, no good. No good? Why no good Sadestri? You tell uncle, why you don't like Sadestri? Why? Why? You tell me why, listen. Estarán otros pledging. Oso, Stadin. Y después de Arti, vino Rumpa. Desde el primer día, Madhumita recibió a sus dos nuevas compañeras como a dos hermanas pequeñas y les enseñó, con la generosidad que caracteriza a los niños de la calle, las claves de la nueva vida que empezaban. Educación, salud, amor, un futuro próspero y un presente ajeno ya a la sordidez, las injusticias y los peligros de la calle. Dos primeras escuelas en barrios marginales fueron tomando forma y un mes después, Todisa y Gomaspuma School recibían a sus primeros alumnos.
Mongoli, what happened face? Mongolita? Yes? Yes? I'm good. What happened with your face? Shabar? Yes. Venga, Shabar. Shabar. Mongoli fue nuestra cuarta niña. Hija de una mendiga, nació y se crió en las aceras. Su primera ducha fue todo un acontecimiento. Las orejas. Ah, muy bien. ¿Cómo que más? ¿Cómo que? ¿Pipi? ¿Pipi? Finish. Además de darle vacunas y hacerle un exhaustivo examen médico, durante las primeras semanas en el hogar tuvimos que curar a diario las heridas de Mongoli. Cortes con vidrios, latas y mordeduras de ratas que por la noche se ensañan con los habitantes de la acera. Pero las niñas no solo traen consigo heridas, sino también numerosas dolencias. Malaria, fiebre tifoidea, sarna. En los primeros días en el hogar, gracias a la medicación que le recetó el doctor de la fundación, Artie expulsó más de 40 gusanos como este. Una de nuestras premisas a la hora de recoger a las niñas que forman parte del hogar es seleccionar a aquellas menores de 10 años, pues son las que están más indefensas y las que mayores posibilidades tienen de adaptarse a una nueva vida. Pero con Somali, de 12 años de edad, hicimos una excepción. Sabíamos que estaba sola y que en alguna ocasión había tenido que prostituirse para comer. Vivía en la calle Sadr, junto a mendigos y yonkis, expuesta a los occidentales que llegan a la India en busca de sexo con menores. Las marcas en su rostro de una paliza que había recibido nos conmovieron y decidimos acogerla en el hogar. Las obras estuvieron finalmente terminadas. De la casa transitoria que teníamos,
Las niñas y el personal de la Fundación Savera se mudaron al hogar. Mongoli, è Mongoli di Mongoli. E viva di school. Una de las escuelas que la Fundación Savera tiene en los barrios humildes de Calcuta es apadrinada por Goma Espuma. En mayo de este año, Juan Luis Cano y Guillermo Fischer decidieron ir a visitar a los niños y hacer su programa de radio desde allí. Con ellos trajeron un equipo de doctores especialistas en medicina infantil. De existencia de las escuelas, fueron muchos los alumnos que dejaron de venir por estar enfermos y hasta hubo una niña que perdió la vida a causa de la malaria. Entonces comprendimos que en las prioridades asistenciales la salud antecede a la educación y decidimos sumar un dispensario a cada una de las escuelas para brindar asistencia médica a los niños y educar a los padres en la prevención de enfermedades. Desde entonces no ha muerto ningún niño en estos dos barrios.
Shivani fue atropellada por un camión que la sacó de la calzada golpeándole la cabeza contra un poste. Una semana después del accidente apareció sola en el dispensario en busca de ayuda. ¿Cómo se habrá hecho esto? Sí que le duele, pobrecita, claro que le duele. Hoy Shivani se ha convertido en una de las mejores alumnas de la Fundación Savera, sobresaliente en informática e inglés. Según dice, su marido ha muerto y quiere darnos esta niña. Dice que es muy pobre, que no tiene dónde vivir, que no puede mantenerla. Queda por ahí sin decir ni pío. ¡Mongoli! Ya se ha coscado. ¡Mongoli! ¡Mongoli! ¿You take? Y esta se ha levantado de la cama. Yo estaba en la oficina currando. Y fijaros, a las 5 me he despertado, he bajado y he echado ese candado. Si no bajo a cerrar este candado esta mañana, muchachos. La chiquituli esta nos da un disgusto esta mañana que nos pone, pero firmes. A las 6 de la mañana se ha levantado sola de la cama y se ha ido a la puerta a llamar a su mamá. La pobrecita. ¡Eh! Bianca, come. Come with uncle, come. Come. Come with uncle. A ver, acabo de llegar ahora mismo de Calcuta. Son las 9:15 de la noche. Desde las 2 de la tarde me llevan esperando a esta señora para entregarnos a esta nueva chiquituli, que no la puede mantener, nos la manda el gobierno. Aquí está la custodia recién firmada y viene con este señor de testigo. En este momento se queda con nosotros. Tata Monsu. Monsu, tata. Tata. A ver, se han tirado toda la noche llorando. ¡Eh, Rosemary! What happened with the new sister? All night? All night what? No sleep, no sleeping, me. All night crying. Bianca, you say don't cry. Say, thank you, Bianca, thank you. Don't cry. Oh, me parece a mí que esta va a ser una llorona. Los pobres viven junto a los raíles del tren porque la ley considera terreno de nadie los 8 metros que bordean las vías. Los barrios más pobres de Bombay, Delhi, Calcuta y Madrás crecen asidos a los trazados de la red ferroviaria india. ¿Kinam? ¿Momuni? ¿Vidna Chankal? ¿Penelope Anti? ¿Carlos Ankel? Su padre tiene tuberculosis.
lleva detrás con nosotros, le estamos ayudando a recuperarse de la tuberculosis, estamos financiando el tratamiento y ayudándole a ir al doctor, a todo. Y nos ha pedido que nos hagamos cargo de la niña porque él no tiene trabajo y no puede mantenerla. School, school, malo. Yeah. You want to go to school? Yeah? School. ¿Qué pasa? Está llorando. Hay dolor en la despedida de Momuni, pero sabemos que es lo mejor, que ahora podrá estudiar, podrá progresar y que algún día, cuando tenga un empleo o una carrera, cuidará como nadie de su familia. Lo sacará de esa pequeña casa hundida junto a los raíles del tren y les dará también a ellos una nueva oportunidad. Mongoli, what happened face? Volvíamos al hogar cuando Penélope hizo detener el vehículo. Había visto algo entre los plásticos. Le parecía que era un niño pequeño, pero no estaba segura. Al acercarnos, descubrimos que se trataba de un niño solo sobre la acera. Los mendigos que allí vivían nos dijeron que la madre lo había abandonado y que no sabían qué hacer con él. En medio de tanta pobreza, de la miseria que se sucede por todo Calcuta, algo te llama, te dice que te detengas. Una intuición, una corazonada, pueden salvar la vida de alguien. No tiene ni una ayuda, ni una asistencia médica, ni nada, y la madre es ciega y también inválida. Nosotros les damos de comer con el FIDIPROM que tenemos en marcha en este slam. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer por él. En cooperación con la Asociación Navadiganta,
hemos puesto recientemente en marcha una clínica con la que ofrecemos la mejor atención médica posible a los integrantes de nuestros proyectos y a todas aquellas personas que necesitan ayuda. Estamos en quirófano, desde aquí hacemos todo tipo de operaciones, hacemos operaciones de la vista, apendicitis, fístula. Iguales, y lo que voy a hacer ahora mismo es mandar a que me traigan un cubo, un cepillo y el jabón, voy a limpiar yo el baño delante de ella. Aquí, por lo visto, por esto de las castas y estas historias, pues resulta que unos limpian el baño y otros no. Y yo se me ha metido en la cabeza que aquí somos todos igualitos, empezando por mí. Entonces, hoy ha venido a cobrar lo que había trabajado este mes y la quiero convencer porque esta tía curra, esto es una fiera, esta es buena persona, pero con mucha rabia. Que diga que ella no limpia baños, eso significa que es clasista, se dedica a las castas, y aquí no hay castas ni tonterías de esas. Aquí somos todos igualitos, limpiamos todo lo mismo, comemos todo lo mismo y curamos todo lo mismo. Bueno, pues al final hemos hablado con ella y ha decidido que se queda, la he convencido, la he tenido hasta que enseñar el mapa del mundo, hablarla, fotos de mi familia, hablarla de la vida, de las costumbres españolas, de todo. Y al final sí que ha aceptado que pasa de las castas y que limpia los baños. Mongoli está celosa. Bianca acaba de llegar y acapara la atención del patio. Hey Mongoli, what happened? Hey Mongoli, Mongoli. Cushy, not happy. Mongoli muy afectada, no se acerca ni 10 metros. Go with your sister. Competence is here. Come, Mongoli, come. Come with Bianca. ¡Ay! Señores y señores, ahí tenemos a Mongoli en falda. Está celosa de la otra. Mongoli, Mongoli. Come with Uncle, come. Come with me. Un momento. Crucial para el definitivo final de este conflicto. Seguimos aproximando cada vez más cerca. Uy, uy, dos pasos atrás. Parece ser que se ha caído la parte contrincante. Mongoli, y besito, Didi. Ahí estamos, el amor ha triunfado, señores. Ahí estamos. En Calcuta es casi tan importante ofrecer ayuda a la gente humilde como dar oportunidades de capacitación laboral y generar fuentes de empleo.
Nuestra más significativa experiencia en ese sentido es la fábrica de incienso que muy cerca del hogar desarrollamos gracias a la colaboración de Francisco Granero. Francisco es un empresario que desde el principio alentó los proyectos de la fundación. Tras 5 meses sin tener noticias de los familiares de Bebi, un día su padre llegó al hogar y nos dijo que quería que su hija lo acompañase a una boda. Sabíamos que a ella y a sus 2 hermanas las había estado obligando a mendigar, pero nos dijo que en 3 días estaría de regreso. Lamentablemente, 2 semanas más tarde, Bebi no había vuelto, y nos temíamos lo peor. Noche tras noche salimos a buscarla por la ciudad, por los lugares donde antes solía mendigar, hasta que el 6º día apareció. ¿Es el Bebi? ¿Es el Bebi? No, no, voy a parar ahí. Antal tamanna antal. Tamanna kalitala. Kalitala. Baby, Andrew. Yes. Ask how she is. ¿Quieres venir ella también? Claro. You want kalitala coming? Yes. Yes. If she want to come, it's for staying, not coming back. Baby. আঙ্কেল বলছে তুমি যদি কালিতলা আসতে থাক যাও চলে এসো আর কিন্তু ফিরতে আসতে পারবে সেটার জন্য আর দোকান দেয় শিওর Why? A través de una ONG que trabaja en favor de las prostitutas en Calcuta, que las ayuda a prevenir enfermedades y a luchar por sus derechos, pero que, sobre todo, trata de que sus hijas no sean obligadas a seguir el mismo camino, conocimos a Sonu. Temerosa de que los hombres para los que trabaja le exigieran que entregase a sus 2 niñas, Sonu las había mantenido ocultas en un barrio muy humilde de la periferia de la ciudad. A través de un comerciante les hacía llegar el dinero para que pudiesen alimentarlas y cuidarlas. Carlos no quiso bajar del coche por residir permanentemente en Calcuta, así que pidió a Nacho que fuera a buscar a las niñas. Sonu también nos pidió que no la filmásemos por miedo a posibles represalias. Ella puede que no le guste, que la vean con nosotros, porque la función también nos ha vendido a la niña. ¿Entiendes? Mañana, esta noche, cualquier momento alguien comenta, ah, sí, fulanita vino aquí, se llevó a la niña y vino con los extranjeros. Y a partir de mañana la niña ya no está, ya no la vuelven a ver. Inmediatamente esta gente es tan ignorante que van a acusarla de habernos vendido a la niña. Más del 50% de nuestras niñas son hijas de mujeres que viven de la prostitución. Para nosotros llevarlas al hogar no solo significa sacarlas de la pobreza, sino prevenir que en el futuro ellas padezcan el mismo destino que sus madres. La tía bruja de que la otra se ha hecho. What happened? What happened? Poti, poti. Bianca has made poti. Yes. Where? Here. Here? Yes. No. Yes. What, Mongoli? Auntie, what? Where is the poti? You show me. Where is the poti, Mongoli? Entonces este edificio es un poco vuestro centro de operaciones, ¿no?
Sí, en este edificio es donde tenemos a las niñas, pues, por ejemplo, acabamos de inaugurar hace poco una clínica para tratar la tuberculosis y la malaria. Principalmente la tuberculosis es un problema enorme en India. Más de la mitad de los enfermos de tuberculosis en el mundo están en India. Y, por supuesto, ni siquiera con el resto de las enfermedades juntas reúnen tantos pacientes como la tuberculosis. Es un problema gravísimo. Además, hay pacientes infecciosos, pacientes no infecciosos. Los pacientes infecciosos están infectando diariamente a más personas y el tema es alarmante, muy alarmante. La propia bacteria cada vez es más resistente a los antibióticos. Y por eso nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hacer en cooperación con el gobierno indio de West Bengal, vamos a hacer un Direct Observation Treatment Center. Consiste básicamente en ayudar al paciente a seguir el tratamiento. El tratamiento de la tuberculosis es complicado, lleva varios tipos distintos de medicación, en distintas tomas a lo largo del día, cada 2 o 3 meses se lo cambian, dura máximo de unos 8 meses recuperar a una persona de tuberculosis. Y lo que ocurre es que los médicos les dan la prescripción, les dan la medicina, pero ellos no se organizan, no saben seguirlo. Son gente pobre que no tiene para comer, tienen que sobrevivir. Algunos incluso venden las medicinas para cambiarlo por comida. Entonces, la misión nuestra va a ser vigilarles muy de cerca. Incluso hay algunos que hay que ir día a día viendo cómo tragan la píldora físicamente, porque si no, no se la toman. La música no sabe de castas ni de orígenes humildes, porque solo entiende de talento, de sensibilidad y constancia. La música es emoción y comunicación en cualquier parte y en cualquier momento, ahora y siempre, no importa la religión, el color de la piel o el idioma que hable quien la toque. Con el apoyo del compositor Alejandro Sanz y de la familia Zunzunegui, hemos creado una escuela de música dirigida por 2 prestigiosos profesores de la London Royal Music School. Nuestra idea es formar una orquesta que en el futuro pueda dar conciertos por el mundo y transmitir nuestro mensaje de solidaridad, sin necesidad de palabras, de corazón a corazón. Y miseria existentes en la India solo vendrá cuando nuestras niñas, libres de la casta, del machismo y con una educación de máximo nivel, puedan optar como médicos, políticos, abogados y demás a puestos líderes en la sociedad hindú. Este es nuestro reto y tú, nuestra gasolina. Bueno, hola. Bueno, hola. Hola. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Un besito? Pasito. Nuestro motor se puso en marcha con tu donación y tu aliento. Hoy, más vivo que nunca, necesita de ese combustible para correr más y más rápido. Este proyecto nació y vive desde España. Por eso hoy lo disfrutamos como un éxito de todos. Volvemos a pedir tu ayuda para que siga creciendo y así poder celebrar que aquí anteponemos el amor a cualquier otra consideración de raza, color, distancia o religión.